Hola, hola. True seekers. True seekers. Espero que estén gozando esos días de sol tan candela, que son, oh, son muy sabrosos. Vitamina D plena, ¿sí? Que bastante de vitamina D, la cual es sabroso, demasiado sano. Empezar a absorber ese prana sabroso, ¿verdad? Aquí afuera, mira, aquellos que están en la playa, sabroso, pásenla bien. Aquellos que también están gozando de las galerías de Madre Gaia, mira, esta galería, estas galerías hermosas de Madre Gaia, ¿verdad? La cual todo el mundo está disfrutando, ¿ok? Teniendo contacto con la naturaleza. Y muy muy importante, estoy en lugar, no hay lugar que yo prefiera estar que con los árboles, con los animales, cerca del agua, ok, y el aire puro, ok. True seekers. Hoy les quiero hablar de, bueno, no sé si se han preguntado, ok, acerca de ser homosexual, ser lesbiana, ¿verdad? Y entre otros, ¿qué tanto eso puede afectar? ¿Verdad? ¿Qué tanto eso puede afectar a otros a su alrededor y qué tanto les puede afectar a sí mismo? Uy, aquí hay bastante que hablar yo. Pero bueno, primero lo primero, vamos a respirar. A elevar la energía, ¿ok? A elevar la frecuencia. Oh, sabroso. A elevar la vibración. ¿Qué otra cosa importante estamos haciendo, otros seekers? Absorber ese prana. True seekers. Ah. Bueno, como les vengo diciendo, uy, este tema es un tanto delicado. Porque es un tema bastante controversial, ¿verdad? Y a pesar de que van a haber lugares el cual dice una cosa, y va a haber lugares el cual dice otra cosa completamente opuesta, completamente distinta, ¿verdad? Sí, me estoy refiriendo a lugares como el continente africano, europeo, ¿verdad? Continente americano, ¿ok? Hey, las cosas son rudas, las cosas están rudas. Y les digo que tienen su, cada quien tiene su razón, ¿ok? Y yo les voy a decir esto, ¿verdad? Mucha gente le puede dar dolor, mucha gente le puede dar, se puede ofender, mucha gente va a alzar la ceja, ok, como la roca de Dwayne Johnson, ok. Hey, y yo estoy sacando esto de la internet, estoy sacando esto de informaciones, ok, información que viene a mí. No, yo no estoy diciendo estas cosas así porque yo quiero, ok. Bueno, Primero lo voy a decir, por ejemplo, el continente americano, ¿ok? Palabra cierta. El continente americano, ¿qué piensas acerca de él? Ese fue un sonido muy interesante. Oh, le. Bueno, como les vengo diciendo, palabra cierta también, ¿no?
continente americano, ¿verdad? Sobre todo en América del Norte, los Estados Unidos. No tanto Canadá, sino los Estados Unidos, True Seekers. Hey, ahí los Estados Unidos dicen, ok, vamos a aceptar los matrimonios de homosexuales, los matrimonios de lesbianas, mismo sexo, ¿verdad? Y entre otros. Y debería ser aceptado con todos, ¿verdad? Y también están hasta educando a los niños sobre esas cosas. Y bueno, o sea, vamos a irnos al continente europeo, al continente africano. Vámonos a estas otras áreas, ¿no? Sobre todo los que tienen religión judía, los que tienen religiones de África, entre otros, ¿ok? Estos son países, estos son continentes en los cuales están opuestos acerca de estas ideas, pues porque, o sea, como les vengo diciendo, la parte religiosa de ellos quiere decir mucho, que hay que tener lealtad, ¿verdad? Acerca Dios, ¿verdad? Acerca el creador del universo, el creador de nuestro mundo, ¿verdad? Ahí van a haber rabbis, ¿verdad? Van a haber curas, van a haber sacerdotes, van a haber gurús, seyes, van a decir, hey, nosotros fuimos creados en este mundo por alguna razón específica, ¿verdad? Nosotros nos venimos a este mundo a simplemente hacer lo que nos da la gana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo en su realidad, ¿ok? Todo en su realidad está basado a las leyes divinas, las leyes universales. Y estas leyes universales no avanzan alrededor de nosotros. Al contrario, nosotros nos movemos, nosotros existimos, porque estas leyes universales existen. Truth Seekers. ¿Qué les quiero decir con esto? Y déjame decir eso también. Déjame decirlo de nuevo. Las leyes universales no avanzan alrededor de nosotros. Al contrario, nosotros avanzamos alrededor de estas leyes divinas, estas leyes universales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estás pensando en que quieres violar estas leyes. Creen, mucha gente que está haciendo esto cree que hace un cambio afuera. Cree que está llamando la atención afuera. ¿O cree que está haciendo daño a alguien allá afuera? Cuando en realidad está la ley de correspondencia, ¿verdad? Que cuando está haciendo un daño, o cuando está pensando divino, ¿verdad? En otras cosas, está pensando bien o está pensando mal, o cualquier acción que está haciendo, ¿verdad? Todo se regresa. Todo se mueve como un círculo. True Seekers. Y no hay nada que lo pare, ¿ok? Sea bueno, sea malo, eso va y avanza y regresa, así. Y tampoco hay accidente, tampoco hay coincidencia. ¿Qué quiero decir con esto, True Seekers? Que cuando estamos hablando del continente americano, que también hay gente hablando de esas cosas, resulta ser que todo hay un interés, ¿no? Hey, no worries, you can go ahead, it's okay, no worries. Sí, entonces, bueno, como vengo diciendo, mucha gente aquí así, mira, está explorando la naturaleza como tal.
volviendo al tema, por ejemplo, los Estados Unidos están aceptando todo este tipo de cosas y más bien están propagando la educación de este tipo de conducta a los niños de hoy en día. ¿Ok? Simplemente porque ellos tienen un interés, tienen una ganancia de dinero. Por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los farmacólogos, ¿verdad? Que están pendientes de poner a prueba otros medicamentos, ponerse en experimentos, ¿verdad? Quirúrgicos, y entre otros, que lastimosamente muchísima gente sale herida, ¿no? Sale perjudicado. Lo que son del continente africano, los que son de India, ¿verdad? Los hindú, los europeos, tienen su base religiosa, ¿verdad? Palabra cierta. Lo que tienen su base religiosa bien puesta, que no quieren contradecir nada de esto, saben por qué pasan estas cosas, o sea, mejor dicho, saben las consecuencias de este tipo de actos. La idea es aceptarse a uno mismo, ¿verdad? También tienen la idea de amarse a uno mismo, tal cual amar a otros. También sabe que nosotros hacemos los cambios de afuera, ¿verdad? Desde adentro. Y también saben que, por ejemplo, los niños, ¿verdad? En vez de ser educados con este tipo de cosas, más bien deberían ser educados, por ejemplo, un niño debería ser educado de cómo ser un niño antes que lo demás. Una niña debería ser educada a cómo ser una niña, ¿ok? Una madre debería saber lo que es ser una madre. Y un padre, ¿verdad? Debería saber lo que es ser un padre. Ya la sociedad es tan falsa, truth seekers, que la verdad en su actualidad da miedo a la gente. Y la verdad ahorita es que la sociedad como tal ya está perdiendo esa noción de saber lo que es ser un padre, una madre, lo que es una niña, un niño. Palabra cierta. Palabra cierta, tus hijos. Hey, las bases son primero y no puede haber un salto, ¿verdad? Como quien dice, cuando se van a echar un chapuzón en la piscina, primero te quitas la ropa, primero te pones traje de baño y después el chapuzón, no al revés, no hacer las cosas saltado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Suceden casos como personas hoy en día, ¿verdad? Que terminan cometiendo errores. ¿Ok? Hey, la parte cuando yo digo ser auténtico con uno mismo, ¿verdad? Sean auténticos con ustedes mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, o sea, si no se es auténtico consigo mismo, ¿ok? Van a haber químicos, ¿ok? Que entran al cuerpo, ¿ok? De forma psicológica, porque el cerebro, ¿verdad? La mente produce químicos también. Porque la mente es el que, ¿verdad? El que vuela, es el que hace el que planea, y el cuerpo sigue, ¿verdad? Y en la Biblia
¿ok? Dice que el alma, ¿verdad?, es el que tiene la voluntad y la carne es débil. Y con que estoy relacionando este tipo de cosas, que cuando estamos haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad?, estamos pensando en otra forma, ¿ok? Un hombre quiere pensar como una mujer, una mujer quiere pensar como hombre. Se están engañando a sí mismos. Se empiezan a convertir en woke. Es una palabrita. Cuando se convierten en woke, las cosas empiezan a salir fuera de control por ellos. La guerra que se tiene mentalmente se intensifica. Y eso, bueno, también puede explicar muchas cosas acerca de las guerras y la decadencia de la sociedad como tal. O esta sociedad se está cayendo a pedazos, se está derrumbando, Truth Seekers. Yo estoy, mira, el gato allá abajo en la esquina está ahí viendo, comiendo cotufa, como si fuera un cine. Se está viendo cómo se está cayendo todo, ¿eh? Y más bien, oye, se empiezan a reír de uno, coño, ¿eh? ¿Eh? Como les vengo diciendo. Mira, esta camisa, yo me puse esta camisa hoy por eso. Esta camisa quiere decir awake, quiere decir despierto, es igual a vida con magia. Vida más magia. Y poneme este lado. Woke, ¿verdad? Quiere decir cáncer, quiere decir muerte. ¿Ok? Hey, yo digo las cosas por algo. Aquí les voy a dejar un video, el cual habla de Nora Vincent, ¿ok? Que es una feminista, ¿ok? El cual decidió, coño, el cual decidió hacer una prueba, ¿ok? Decidió hacer una prueba de intentar ser hombre por 2 años. O 18 meses, ¿ok? Y, hey, le costó muchísimas cosas. Una mujer que intentó más bien, hey, intentó tomar el rol de un hombre, ¿ok? Y las cosas empiezan a pasar. Ahí está, ahí le debo el video. She's hardly a supermodel or movie star, but today, Nora Vincent is getting the full-blown glamour treatment. Nora's a writer, and one of these shots will adorn the cover of her new book. This wasn't just a stunt. This was about learning. This is a human project. It was about finding something out about the human creature, and I learned it the best possible way because I went through it. What Nora went through, or more accurately, what she became in the last 2 years, was a man. Yeah, a little bit shorter on the top. No, Nora didn't get a sex change operation. She did it the old-fashioned way, with acting and a disguise. At 5'10", 155 pounds, and wearing men's size 11 shoes, Nora was a natural. Growing up in the Midwest with her actress mother, lawyer father, and 2 older brothers, Nora was a tomboy with a flair for the dramatic. She says she's still a tomboy and, in fact, is a lesbian, living in Midtown Manhattan with her partner, Lisa. I think we can work with this. Her transformation into the guy she calls Ned begins with a buzz cut, baggy men's clothes, and a too small sports bra to flatten her breasts. She even wore a little padding and a jock strap. I also try to think, well, what kind of guy is Ned? And get for the rest, she enlisted the help of makeup artist Ryan McWilliams. She just came to me and said, Ryan, I need to turn into a man. The hair smalls can make it, right? And so they came up with a method of shredding braided wool into whisker-sized bits and gluing it onto her face. Women have much stronger nasal resonance. And then there's the theatrical component.
So just easy Tarzan out on your chest a little. Good. Juilliard voice teacher Kate Murray coached Nora for months on a program of movement, breathing, and speaking. I want you to be the best man you can be. All to incorporate some of the subtle and not so subtle characteristics of being a guy. Notice what men do. If they need to suddenly grab a taxi, hey, they just do that. Whereas women will ask for a taxi instead of demand one. When all the pieces are together, hair, makeup, voice, posture, style, the transformation is complete. Walk like a man, walk like a man, walk like a man. And Nora Vincent becomes Ned Vincent. Walk like a man, fast as I can. One of these shots will be the second photo on the book cover. The book, Self-Made Man, is out today and is about Nora's 18 months living as Ned. I wanted to enter male spheres of interest and see how men are with each other. I wanted to make friends with men. I wanted to know how male friendships work from the inside out. First act as a newly minted male was to join that quintessential bastion of camaraderie, a men's bowling team. The only problem was she's a terrible bowler. I probably bowled before this three times in my life, and that was, you know, in high school when you do it with both hands, you know. So it was just insane for me to walk into this place without any. And why didn't they just run you out of town when they saw how bad you were? It's an amazing thing because I think that, I mean, that shows you the generosity that they had. It was the first of Nora's many surprises. She caught these guys from a working class pencil. Dice que por qué, si era tan mala, que por qué no la echaron. Y ella dice que cree que es por la generosidad de que los hombres manejan este tipo de grupos. Y dice acá, ella pensó que estos hombres de un vecindario de clase trabajadora de Pensilvania se iban a burlar de Ned y a rechazarlo como hombre. Pero desde la primera reunión aceptaron a Ned. The handshake was unbelievable. It blew me away the first time I shook hands with a guy, a strange guy. And I was amazed because you think of women, you know, we're so nice, we're so easy, men are so mean. Complete opposite. Hey, baby. And I felt as comfortable as I could feel right away. They just took me in, no questions asked. This is the first time the guys are coming face to face with the female version of Ned. Would you have known me on the street? No. No, good. Bueno, y ahí la están conociendo como verdaderamente es. Después de un tiempo le dijeron, che, mira, era mentira todo este paripé, soy mujer. Y mira la relación que tienen. You're taller now, remember? Yeah, I know, you're shorter. What happened? Though they've known about Nora's true identity for months, how are you? Congratulations. This reunion is their first chance to talk about their friendship. But you guys had said that wasn't there that game that, you know, the person who didn't make it to 100 had to wear women's panties at the end of the season? And I thought, you know, I'm going to give you guys a shock of your life. And I'm gonna... The team had bowled together for 9 months, and gradually, Nora gained entrance into the inner sanctum. She found that all the cussing and good-natured ribbing is just how men often show affection for each other. Y esto lo hablábamos con la experta en igualdad del otro día. Los hombres se muestran afecto así, no todos, pero en general. Tendencias, no normas. Oh, yeah. Oh, my God, that's right. I forgot all about that. Did you know, based on watching her bowl? I mean, you know, the joke was she bowled like a girl. Well, we had our suspicions that these guys did. Maybe Ned was everybody else. Really? Los tíos pensaban que era gay. Bueno, lo que leíamos en el artículo, ¿no? Vamos a alguna otra situación donde ella hable. Tonight, I was out bowling, having a good time a few minutes ago. I'm trapped in this bizarre conversation about your name isn't Ned anymore, you know? Later, Jim told the rest of the team, who all took it well. What do you think Nora expected to find in a bowling alley full of guys? I think she expected to find like a bunch of guys just talking about women's private parts and a bunch of racists and, you know. This? I think kind of that's what she came into this thinking. They really showed me up as being the one who was really judgmental because they were the ones who took me in, not knowing anything about me. They were the ones who made me their friend and, you know, no judgments attached. That's not like it. What's wrong? Nora and Jim became closer friends once he knew that he was a she. Now Jim was willing to speak more personally and openly, like about his wife's cancer. Nora came to see that between men, intimacy is sadly lacking. There's a tremendous... ¿Ves? Y habla de que entre... que ya siendo mujer se vio preparada como para hablar de ellos, de cosas más personales, porque dice que las charlas íntimas son bastante... lamentablemente son bastante poco comunes entre hombres. ...between men. And I'm not sure that it's always realized, and it's terribly sad. Cracking the mystery of a boy's night out is one thing, but what about the explicit world of a man's sexuality? I really ran smack up against the difference between male and female sexuality. That female sexuality is mental. It's up here. Y dice que se dio cuenta de una diferencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice con la sexualidad de los hombres y de las mujeres. Y dice que la sexualidad de las mujeres es mental, que la sexualidad de las mujeres está acá, no está ahí. And male sexuality is a bodily function. It's a necessity. You just have to do it. When we come back, Nora goes to strip clubs in the company of men as a man.
Over the 18 months of venturing out in the world as a man, Nora Vincent guesses she put on Ned's whiskers and clothes about 150 times. After the bowling league, she was ready for love and sex. You went to a couple of sex clubs. What were you trying to get at? Well, at first I thought, this is sort of the quintessential guy thing to do, right? The bachelor party at the strip club. When I told people initially that I was doing this, they'd say, oh, you gotta go to a strip club. She says the clubs were obviously sexual, but once again, lacking in intimacy, which leaves men emotionally frustrated. I saw the men there. I saw the looks on their faces. I saw them sitting alone, nursing their bourbon. And this is not about appreciation of women, of course. It's not about appreciation of their own sexuality. It's about an urge. And that's not always that pleasurable, really. These guys who go to these high-priced clubs would say, this isn't about pain, it's about pleasure. Men have had the tears and the emotional expression sort of pounded out of them from an early age. And so by the time they're men, they don't even have the vocabulary anymore or the emotional awareness to really say what they're feeling. Nora says strip joints are about pure sex drive, completely empty of any meaningful interaction, even when a woman is gyrating on your lap. But you're attracted to women. Were you ever aroused during any of these? No. I really ran smack up against the difference between male and female sexuality. That female sexuality is mental. It's up here. Whereas for men, Nora says, sexuality is, shall we say, below the waist. At its core, it's a bodily function. It's a necessity. It is such a powerful drive. And I think because we don't have testosterone in our systems, we don't understand how hard it is. So it never gets cold? Where are you back in Australia? Throughout the project, Ned dabbled in the art of picking up a woman. Where'd your friend go? We went with him to this bar wearing hidden cameras. It's my friend JC. I'm Ned. Nora was reminded that in this arena, it's women who have all the power. We sit there. Curioso que diga justamente que allí a citas con mujeres, dice que son las mujeres las que tienen el poder ahí. And we just with one word, no, will crush someone. And the thing is, we don't have to do the part where you cross the room and you go up to a stranger and say the first words. And those first words are so hard to say without sounding like a cheese ball or... Y esto es a lo que yo siempre me refiero con que los hombres tienen el rol activo en el cortejo y las mujeres tienen el rol pasivo. A las mujeres nos levantan y los hombres levantan. Sounding like a jerk or whatever else. And what do you guys do? Nora says the brush off Barbara Jones gave Ned was typical. She was just sort of emblazoned with hostility. You know, just looked at you and you saw everything cross her face, which was, oh God help me, not again. I'm trying to have a drink with a friend and I've got to deal with you. Barbara was trying to dispose of Ned before her friend returned from the bathroom. Yeah. But Ned returned and told Barbara the truth about her gender. You gave us all the lines, like, try to get rid of us. And as a woman, I have such sympathy. I'm like, oh, I hate being this guy that you're trying to get rid of. Talking to a woman, Barbara seemed more open and friendly, and in the end, actually apologized for how she had treated Ned. So I'm sorry for being bitchy. Please. Does that kind of living in the skin of a man in the bar scene, in the dating scene? Y cuando ella se entera de que es en realidad una mujer, ahí se disculpa por cómo se había comportado durante la cita. Le dice, sorry for being bitchy. O sea, perdón por ser tan como con... Give you a different kind of respect from him. It gives me a certain definite sympathy. And I don't mean that there's any disrespect, but it just makes me understand what's going on. Nora, as Ned, also went on about 30 dates with women, mostly arranging them on the internet. Did you have any fun? Rarely. It was just an ordeal. Yeah. She says the pressure... ¿Ves? Dice, ¿te divertiste en alguna de las 30 citas que tuviste? Dice, rara vez. Rara vez me divertí. Era como un trámite. Tenías que pasar por eso. Ned having to prove himself was grueling. Nora was surprised that many women had no interest in a soft, vulnerable man. My prejudice was y dice that... que le sorprendió el hecho de que la mayoría de las mujeres no estaban interesadas en un hombre suave y vulnerable. Dice, mi prejuicio fue que el hombre ideal es una mujer en el cuerpo de un hombre. The ideal man is a woman in a man's body. And I learned, no, that's really y aprendí que eso no es cierto, de que un montón de mujeres quieren a un hombre varonil. Ultimately, Ned told most of his dates that he was Nora. Many of the women reacted angrily, but usually just for a little while. Some women wanted to continue the relationship. They remained interested in pursuing something further, you know, so whereas, yeah, and that was hetero women who, that's what I'm saying. It's all up here because they said, well, we connected and, you know, there's something I really like you and I don't care. How many guys would do that? That's the difference between male and female sex right there. Nora says she found differences not only in sexuality and intimacy, but in every walk of life. I'm in the market for a car. And take, for example, shopping for a new car. Going in as Nora, the sales pitch quickly becomes flirtatious. Any guy that gets in is going to feel like, okay, this girl. I want to date this girl just for a car. Well, I didn't say it.
But going back to the same salesman as Ned, the tone was all business and the talk was all about performance. They have a 3-liter DuraTech V6 engine. And in the end, a personal touch for Nora, the salesman would never have offered Ned. All right. Thank you. You're welcome. Bueno, True Seekers. Otro video que también les voy a poner, ¿ok? Otro caso que de una lesbiana que quiso ser hombre, ¿ok? Esta mujer intentó hacer la transición, intentó transformarse en hombre, ¿ok? Con forma quirúrgica, ¿ok? Se hizo cirugías y eso. Y pagó un montón de dinero. Y más bien ahora anda muy preocupada, ¿ok? La cosa no le salió tan bien. Y la mujer está afrontando problemas de salud. No solo eso, sino está afrontando depresión. Está teniendo problemas de suicidio, ¿ok? Ah, silencio el video. I never fit. I was an alpha female, a sales executive that kind of just didn't fit in any box. When psychologists or somebody that I was in love with or whatever said that I was in the wrong body, I started to think, well, maybe I am. I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male through synthetic hormones and surgery. I will never be a man. Is it transphobic for me to tell the truth? Why is it that a couple hundred years from now, if you dug up my body, they're gonna go, yep, that was a woman, had babies. Can you tell me about the procedures that you had? I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with a pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. I had 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17 months. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I get infections every 3 to 4 months. I'm probably not gonna live very long. Was there any real discussion of the risks and the side effects and? No, there's not. And I know that people want to think that there is, but there's not. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After surgery. But that's transphobic to say. Puberty blockers, which are completely reversible and don't have permanent effects, are wonderful because we can put that pause on puberty. Just like if you were listening to music, you put the pause on and we stop the blockers and puberty would go right back to where it was. The next note in the song just delayed that period of time. You can just pause puberty. No, you can't. And then pick it up? No, you can't. In the future? No, you can't. How many studies do they have, long-term studies, on hormone blockers with children? None. For the first time in history, a marginalized group has a huge dollar sign on the top of their head. Every child that they convince is transgender and in need of medical transition, it generates $1.3 million to pharma. And we're believing a pharmaceutical company, Lupron, hormone blockers, reversible, so they say. Well, the truth is that in 2003, Lupron was sued and deemed a criminal enterprise by the US government. They paid the most fine of any pharmaceutical company at that time, $874 million, wrote a check. Is Lupron chemical castration? Yes. We're giving it to pedophiles, aren't we? We're giving it to people that are dying, and we're giving it to kids, telling them that they were born in the wrong body and it's completely safe. We're telling children when they haven't fully developed
that all you have to do is medically transition and you fit in. I was one of those kids. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. What do you say to parents? A parent comes to you and says, my 8-year-old son is telling me he's a girl. Yeah, great. You're gonna have him do an experimental procedure that creates the most suicidal ideation of any other population 7 to 10 years after, you know, transition. And here's what I tell parents. You don't have the right to medically transition your child. Can kids consent? Do you think kids are capable of consenting to this? No, they're not. Being a parent is loving the hell out of your kids and helping them see around corners. We have 5 children's hospitals in the United States promoting that. And what? That's a phalloplasty. That's a bottom surgery. We have 5 children's hospitals in the United States telling girls that they can be boys at $70,000 a pop in a surgery that has a 67% complication rate that will kill me from infection that I can't sue on. We're butchering a generation of children because nobody's willing to talk about anything. I have 3 kids at the age that they're doing this to kids. I'm not transphobic. I love my kids and I love other people's kids and you should too. This is wrong on so many levels. Bueno, Truth Seekers. Hey. O sea, ¿qué más pruebas quieren que les dé? La idea es que te aceptes, que se acéptate a ti mismo, ¿verdad? O a ti misma, tal cual como eres. El hombre, ¿verdad?, es complemento a la mujer. Palabra cierta. El hombre es complemento a la mujer. Y viceversa, la mujer también es complemento al hombre. Deberían de amarse. No deberían estar en guerra consigo, ¿verdad? Uf. Truth Seekers. ¿Ya? Ambos sexos son complementarios, ¿verdad? Deberían estar unidos. Deberían de ser un equipo. Y amar, ¿verdad? Amar a la sociedad, amarse, ¿verdad? Amar a los hijos, que son el futuro. Los viejos fueron nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos. ¿Verdad? El amor como tal, mira, es paz, tranquilidad, amor, ¿verdad?, para todos ustedes. Este tipo de cosas, hey, como les vengo diciendo, no son nada fácil, pero las leyes naturales, las leyes universales están ahí por algo. Y el irse en contra de eso equivale, hey, equivale castigo, pobreza, enfermedad, muerte, ok, desilusiones. Una cosa que yo les vengo diciendo es que la gente que esté haciendo propaganda, ¿verdad?, de diciendo de que la homosexualidad y esto es bueno o X, hey, Son gente que han sido controlados, ¿verdad?, por entes inorgánicas, ¿ok? Ojo, no le estoy diciendo de que estoy en contra de la homosexualidad, que estoy en contra de los lesbianas, todo eso. Cada quien cuando está adulto, cuando ya seas adulto, quieren hacer lo que quieran. Y eso está incluido, no hay problema, ¿eh? Está aceptado, está bien. Pero con tal de que puedan
con tal que tengan en presente de que el cuerpo como tal no debería ser ni mutilado, no, ni cambiado, nada de eso. Una creencia es una creencia. ¿Está bien? Palabra cierta. Truth seekers. Las cosas pasan es por algo. El seguir, ¿verdad?, en contra de estas leyes no lleva a ningún lado. Pero es así. Las leyes divinas están ahí por algo, las leyes naturales. Bueno, Truth Seekers. Espero les haya gustado. ¿Te gusta la verdad? O sea, habrá mucha gente que no le gusta la verdad. Porque, esta clase de verdad, mejor dicho, porque, o sea, lastima mucho, ¿verdad? Y puede molestar también. Pero te liberará. Tampoco yo no te voy a decir una mentira a la cual te mantenga contento, ¿verdad? Con tal los mantenga contentos, pero estar preso. ¿Ok? Uf. Truth Seeker, déjame decir eso de nuevo, de otra forma. Una pregunta rapidito aquí. ¿Ustedes, ok, prefieren una verdad que los moleste, ok, pero que los libere? ¿O una mentira que los ponga contentos, ¿verdad? Una dulce mentira, pero te mantenga preso. Los mantenga preso. ¿Ok? Bueno, ¿le gusta la verdad? Dale like ahí. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Muéstrame un poquito de amor. ¿Ok? Si tienen algún comentario, me quieren escribir algo, mira, ahí pueden hacerme comentarios abajo de las descripciones, ¿ok? De este lado les dejo el libro, ¿verdad? Ingeniería Interna, escrito por mi persona, Nigel Stan Enoboa. Vivir la vida con magia. Este libro está en descripciones, ok, está abajo en descripciones, lo pueden acceder de forma gratuita, pues porque yo pienso que la educación debería ser gratis, ok, igual que la salud, igual que los niveles espirituales, ok, porque también los amo, ok. y otra cosa, bueno, estén ahí, full de salud. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Ok. Y que la pasen muy, muy bien. Ok. Estando en familia. Pues saben cómo se mueven las cosas. Dios los bendiga a todos. Ok. Y sean realistas con ustedes mismos. Ok. Sé consciente, ¿ok? El cuerpo será una cosa, la mente será otra. Pero, o sea, tener consciente que se cumplen diferentes funciones, nada malo en eso. La idea es aceptarse a ustedes mismos tal cual como tal, ¿ok? Y las cosas van a florecer en forma lineal, en forma pacífica, con armonía, ¿ok? Bueno, nuevamente, paz, amor, ¿ok? Pásala muy bien. Chao.